en el Mirador Colina Iluminada. Bienvenido. Un mirador que tiene una perspectiva de 360 grados de panorámica, donde se divisan las ciudades de Pereira, Dos Quebradas, Armenia, entre otros, La Tebaida. Es un gran mirador que afortunadamente podemos contemplar y admirar en este momento. Bueno, le da miedo las alturas, pero no le da miedo. Exploradores, el día de hoy queremos hacerles una invitación cordial al municipio de Filandia, corregimiento Vereda La Palmera, donde vamos a encontrar un hermoso pedacito de cielo, un poco más cerca de las nubes. Con la plazoleta de Congos. Este es el primer centro comercial que se abre en el municipio de Filandia, dirigido a filandeños, y como podemos ver es un patio adaptado con diferentes locales comerciales. Aquí encontramos joyería, artesanías en madera y otra variedad de artículos, además de gastronomía, café para los que deseen tomar y descansar un ratito. Vamos a ver también cómo de la mano de un maestro artesano se elabora una artesanía típica. Ah, pero este ya es pelado. Sí. Ya. Este ya es pelado. Ajá. Ahora la ingeniero con cáscara. Ahora le enseñó cómo es pela.
Ajá. Bueno, acá como tal tenemos la planta del bejuco tripe perro. Es el bejuco más delgado y el más utilizado hoy en nuestro pueblo, en nuestro municipio de Filandia. Su nombre científico es Philodendron longirizo. Tiene dos partes. Esta parte es la parte gruesa, es la madrecuela, la que le está dando vida a todo el bejuco. La madrecuela deja caer unas lianas. Estas raíces aéreas o raíces secundarias es lo que nosotros extraemos. En su condición de raíces están buscando llegar a la tierra para volverse a enraizar, tomar los nutrientes y alimentar a su madre. Una vez el bejuco esté totalmente enraizado, se puede extraer. Si el bejuco no está enraizado, no se puede cortar porque no nos sirve para absolutamente nada. La savia de su interior está todavía muy muy seca y todavía no se ha compactado en la materia, en nuestra fibra. Así que primero se deja enraizar y se extrae. Y sobre todo, nunca en el proceso de la recolección, lastimar la madrejuela, que es la que le da vida a todo el bejuco. Ahora sean bienvenidos a nuestra parte final del centro de interpretación del bejuco al canasto. Es la tienda del bejuco al canasto. Aquí encontrarán todas las artesanías de los artesanos de la asociación que se dedican a esta tradición ya hace varios años. Artesanía típica. Hoy en día no son los canastos que veíamos anteriormente, del café o de los procesos más agrícolas. No, hoy en día es un proceso más decorativo, diseño de interiores y lograrse sobre todo estético. Y aprovechando, claro, lo que da el turismo y la globalización, y es el valor agregado de que todos nuestros procesos son totalmente hechos a mano. Hasta el momento ninguno de nuestros procesos o etapas se ha podido industrializar, así que todo sigue siendo totalmente hecho a mano. Estos cinco canastos son los que le empiezan a dar vida a la cestería. El primer canasto es el canasto sembrador, utilizado para llevar las plantas y semillas a los cultivos y sembrarlos. Labor realizada más que todo por las mujeres. Segundo canasto, canasto cogedor o canasto recolector, utilizado para la recolección del café maduro. Lastimosamente cambiado por el balde plástico. ¿Por qué? Por temas económicos, ya que el balde plástico, cuando llega de importación, llega muy barato a comparación del canasto. Con lo que se compraba un canasto, se compraban tres baldes plásticos, así que por ella razón se termina oficializando el balde plástico como producto de la recolección. Siguiente canasto, canasto tanquero o canasto medidor. Este hace una especie de medida en kilos del café, de 10 a 12 kilos. Lastimosamente, esa irregularidad es la que lo termina desplazando del mercado. Cuando aparecen las máquinas de pesar, que son totalmente exactas, lo sacan del mercado. Los otros dos son el canasto lavador y el canasto cerecero, propios de la despulpadora. Lo que hace la despulpadora es separar el grano de café en el canasto lavador, que se lleva a lavar a los ríos o estanques de las fincas para quitarle la baba que lo recubre, el mucílago, y el canasto cerecero, que es donde caía simplemente la cáscara del café, llamada cereza por su color rojizo. Los artesanos de igual forma crean unos canastos un poco más grandes. Canasto bagacero, utilizado para el bagazo de la caña de azúcar, utilizado en los trapiches. Canasto cascarero, muy similar al canasto cerecero, solo que este recibe cáscaras de todos los alimentos y sobras que son compostaje del cultivo. Canastos super piñeros y piñeros, utilizados para la carga de las piñas en sus inicios. Con el paso del tiempo, todo tipo de frutas y todo tipo de vegetales. Y los que tenemos de este lado, canastos remeseros, utilizados para la remesa, lo que es la compra de alimentos, el mercado. Canasta remesera para la mujer en el brazo y canasto remesero para el hombre, poniéndose el cinchón en la frente y el canasto en la espalda.
te esperamos en Costa Rica, Centroamérica.